Aquí estamos en voz alta por la pantalla de Canal 2 y recién nos sintoniza, le cuento que está el Luis Fardime con nosotros. Placer enorme tenerte, Luis. Esperemos que disfrutes este programa. Además, no solo estamos ante un gran deportista, sino estamos entre colegas, estamos ante un conductor de televisión también. No, conductor no, panelista. No, pero tenemos mucha experiencia. Sí, yo digo que lo de la televisión me seduce y no, pero un poco me seduce porque... Y tengo la gran posibilidad de que, bueno... Al haber sido referente de Belgrano y cuando andaban en las cosas, la época mala, cuando nos ponían el micrófono, alguien tenía que hablar. Y el que hablaba era yo, en las buenas, en las malas, o para decir que jugábamos mal, o que éramos un desastre, o que éramos los mejores. Entonces eso a lo mejor me facilitó de tener un poquitito más de manejo ante de el monstruo este que a veces, viste... Viste cómo son los periodistas. Yo tengo una anécdota un día... que es, pero es anécdota, que si habría que conseguir, lo que yo sé que se puede llegar a conseguir. Fuimos a cuando jugábamos en Ferro, tenía 16 años, 15 años tenía. Fuimos al programa de Julio Ricardo, que sí. Hacía tribuna, estoy parecido a Tribuna Caliente. Sí, algo sí, que estaban todos los hinchas, ¿te acordás? Estaban todos los hinchas y habían invitado a ese Ferro, que era la cuarta categoría, la tercera que habíamos salido campeón y yo había salido goleador del campeonato. Y entonces Julio Ricardo me ve dentro de... Le dice, mira, el gringo ese que está ahí arriba, el hijo del Berti, y me hablale. Tuc, y me bajaron el micrófono. El micrófono. Pues sé que me paralicé. No me salía la palabra. Me salvó el capitán del equipo, que era un Luis Fadahora más o menos. El tipo estaba dúctil ya para hablar. Huguito Paternoster era. Se llamaba. ¿No, no pudiste decir nada? No. Me preguntó, ¿y qué sienten? Y no agradecí la invitación, nada. Lugo me dice, no, bueno, Luisa fue goleador, salimos campeones, que esto que lo otro, le pusieron a él y dice, bueno, y agradecemos la invitación al programa de tribunal. Yo ni la había ni agradecido. Era una cosa, y bueno, y después, mirá que me afloqué, y ahora hablo, me tienen que pegar un palo. Bueno, pero es como todo también. Sí, pero era la primera vez, mi Dios, era la primera vez. Luisa, ¿cómo fue plantarse a la barra brava? Decirle que no a un barra brava. La realidad era que nosotros, en el fútbol cordobés, en el fútbol argentino, hay que ser realista. O sea, a mí no me pueden decir que yo no conocía a un barra brava de Belgrano. Es mentira. El que diga, no, nosotros, cuando los dirigentes dicen, no, nosotros no conocemos. Es mentira. Es mentira. Hay que sacarse la careta a los jefes de la barra, ya sea hoy el Locotito de Belgrano. Yo lo conocí. Hemos ido a comer asado. Hemos ido a comer asado, con cuerpo técnico incluido y plantel. Perdón, te voy a decir algo más. Sí. Jefes policiales han ido a comer asado con el loco Tito. Pero por supuesto, y con los de talleres también, con los institutos. Es una mentira de que no conocemos. Ahora, después está, ¿qué hacemos? Sí, nosotros le dábamos 20, 30 pesos, juntábamos 10 pesos cada uno, después de que íbamos a jugar, por ejemplo, a Lanús, y le dábamos para los sándwiches 10, 20 pesos, 30 pesos. Más de eso no, o lo juntábamos previo al viaje. Y no, venía el loco y me decía, Luisa, juntame algo ahí entre los más grandes, a ver si nos pueden dar para ayudarnos para el micro. Es verdad, colaboramos, pero no colaboramos después en como se habla, que comisiones directivas pagan pasaje a los hinchas para que viajen a Sudáfrica, que vayan a Brasil, eso no, nosotros de eso, no nos podían pagar a nosotros, le íbamos a pagar a nosotros los barra brava para viaje. Pero nosotros sí, el chiquineo, el chiquitaje para el sándwich, para a lo mejor para la quirquincha de vino, y sí, les juntábamos para una quirquincha. Viajaban 900 kilómetros hasta Capital, 800 en las horas que tardaban, con 15 y 6 horas. En eso sí, es verdad, hemos colaborado. Pero ¿qué pasaba? Yo tenía un pacto con el Locotito y yo decía, bueno, no jodas a nadie, no tocaba a ningún jugador mangueándole, bueno, no te preocupes, ellos juntos. Y era la realidad. Entonces yo lo agarraba al chicha, come, a todo lo más grande, muchachos, hay que poner esto, pin, lo ponía, es más, a veces lo ponía yo, y después lo juntaba. Y le dábamos, de hoy, no sé, serían 400, 500 pesos, 600 pesos para el viaje. Pero más que nada eso, era para souvenir, y la verdad era para comer. Y yo, después de un partido, vi que había un hincha recordado, que ahora no está más, que iba uno por uno a los chicos y lo encaraba, y nosotros, para cómo habíamos perdido un partido, estaba bastante caldeado el tema,
Y yo veo que lo arrinconaba allá, le digo, ¿qué pasa? Y, no, y le sacaba a él. Además de todo lo que poníamos, a los pibes los apretaba. Los apretaba y decía, mirá que si no te van a insultar el domingo. Mirá que si no, no te vamos a pedir para que te pongan. Y se hacía una platita extra a él. Entonces, la verdad, lo encaré, discutimos y hubo más que discusión. Pero dije, no, esto no es así. Digo, nosotros tenemos un acuerdo con el loco, lo que vamos a hacer para que ustedes se compren los sándwiches, los ayudamos con el viaje para la comida. Pero no me venga a apretar acá los jugadores. Y bueno, tuve problema con ese. En Tigre tuve algo similar. En Tigre, pero fue más pesado en Tigre. ¿Qué pasó en Tigre? Y en Tigre hasta hubo arma de fuego. Entre los estadios. No vinieron a apretar, porque no ganábamos. Y pasaron nos vinieron a avisar que iba a pasar más que iba a pasar de las amenazas. Y bueno, yo ahí cuando volví, ese mismo día me fui a la sede de Tigre y le dije al presidente, le digo, mira. Además le habían dicho a 5 jugadores que tenían que rescindir contrato. Pero todo arreglado por la comisión directiva. Che, apreten a esto, díganle a 5 que se bajen del equipo, que vengan a rescindir contrato, pues no tenemos plata, el presupuesto. Y yo me acuerdo que yo había bajado de Belgrano a Tigre y había arreglado un muy buen contrato. Y que sigan estos 5 muchachos jugando, yo me vuelvo a Belgrano, que los conozco a todos, no tengo problema. A mí Merlo en ese momento también me quería y me volví. Ahora, igual me parece que son hechos puntuales de una época distinta cuando hoy estamos hablando de un gran negocio. Bueno, un gran negocio, el negocio de la droga, el negocio de los estacionamientos, el negocio de los recitales, el negocio del choreo. Hoy... Dios, ¿cuántas cosas tenemos que hacer en este país para trabajar en serio? Y hay materia para trabajarlo. Yo lo que digo que fue un gran error de la dirigencia política del deporte. El hincha vino a pedir 100, y hoy te pide 1 millón. ¿Y cuál fue el problema? Dice, no, mira, nosotros le pagamos los colectivos, pórtense bien, que algo pareció a lo que hace vos, lo que hace Belgrano. Belgrano le debe pagar los colectivos, le dice, ahora pórtense bien. Pues fíjate, nosotros, Belgrano hoy hasta orquesta tenemos. Ir hoy a la cancha, es una fiesta. La banda es una fiesta, tiene trompetista, bombo, es una fiesta de música. Entonces, espectacular lo que hizo Pérez, dijo, mire muchachos, ustedes no hacen lío cuando haya para viajar. Vemos como, seguramente es así, vemos cómo conseguimos los colectivos, pero nada más. Pues fíjate que Belgrano últimamente no ha tenido nada. Ahora el otro equipo se le fue de la mano. Y ahora hasta se metió la política dentro de la hinchada. Ahora son los K contra los del Frente Renovador y. Y en Buenos Aires muchos barras son parte del plantel del Estado. Son y plantel mueven del voto. Estado, son plantel del gremio. Me dicen, necesitamos 20 muchachitos que vengan a tocar el bombo acá y lo llevan. Viven en convivencia verdaderamente, seguramente, con la policía, porque si no, escúchame, pusieron las cámaras, ¿para qué? Vos tenés identificado 10 barra brava por club, seguro. Lo único que tenés que hacer es ir a detenerlos y tener hasta las filmaciones. Hoy, con la tecnología que hay, hasta las filmaciones tenés. Los tipos están libres, andan en Audi, o no, andan en 4x4. Veranean en los lugares más top. Que no las tienen los jugadores, algunos viajan en crucero. Te subo así, ¿cómo? Y el hincha común me pregunto, puede ir a Sudáfrica. ¿En qué lugar se perdió el amor y la pasión por la camiseta y aquel hincha de fútbol que hablaba Enrique Santos Discépolo por esto que se ha convertido en un negocio, por en una espiral dinero, de violencia? Por el dinero. El fútbol es el negocio más grande y millonario que hay en el país. Esa es la realidad. Te leo mensajes de la gente de Altagracia. Bueno. Luifa, felicitaciones a Cristian por el nuevo ciclo. Quiero decirle, como muy pirata que soy, me he emocionado de ver que ha traído al Luifa Artime. Saludos, Irma. Bueno, Irma, un beso, Irma. Justo un saludo muy grande, Irma. Cristian, te felicito por haber traído al gran ídolo. Lo requiero al Luifa. Un beso grande a los dos. Marcela de Barrio Cámara. Bueno, Marcela. Gracias, Luifa, por todo lo que le diste a Belgrano y por sentir la camiseta de parte de Jere. Grande, Luifa, un gran ídolo de Belgrano. Saludos de Fede y Ferni Cuello. Muy bien. Ferni Cuello dice, toda la familia pirata te agradece por lo que le diste al glorioso Club Atlético Belgrano. Grande, Luifa. Estoy viéndolo, Luifa, y se me pone la piel de gallina. Lo admiro. Uy, qué lindo. Grande, Luifa, un goleador de raza que realmente sintió la camiseta celeste. Saludos de Aníbal Fareta. Serán dados. ¿Qué te dicen los hinchas de Talleres? En la calle, en la peatonal, en la diaria.
Hoy ya no tanto. Alguna vez seguramente me decían el típico caballo, caballo, y bueno, pero yo prefiero que me digan caballo y que no me digan otra cosa, que me digan chorro, lado. Yo sería caballo, sí, alguna la mandaría al autotrol, como me decían. Pero yo creo que en el fondo hay respeto, y es respeto mutuo también, ¿eh? Porque va más allá de la chicaneada del fútbol, de la cargada del fútbol, del folclore del fútbol, pongámosle el título que uno quiera, yo creo que siempre hubo respeto, hubo respeto. Por lo menos respetaron al tipo que defendió, que creo que lo que mira el hincha de Talleres, porque yo tengo varios amigos de hincha de Talleres que me dicen, y vos, loco, defendiste a Belgrano dentro de la cancha y afuera, porque te inmiscuiste en el tema político, vos terminabas el campeonato y decías, si los dirigentes siguen haciendo las cosas así, vamos a terminar quebrados. Y lo venía repitiendo 10 años antes que estuvimos al borde de la quiebra. Y estaba arriesgando mi laburo. Porque si vos hoy venís en una empresa a hablar mal del patrón, lo más probable es que a sí, fin de año no te convenga, te manden el telegrama y te echen. Y yo decía eso porque lo sentía, a Belgrano lo había metido como el club de mis amores. Entonces yo veía todo lo que venía sucediendo. Igual, no es un poco para aliviar un poco lo que fue, pero era otra época también. Era otro fútbol, era un fútbol donde los jugadores, no había la apertura de ventas que puede haber hoy, el mercado de pases que se ha abierto hoy, no está la misma plata de televisión, hoy la plata de televisión, podemos discutir, hacemos un programa aparte, si está bien o no que sea plata del Estado, que la estés pagando vos, que la estés pagando yo con mis impuestos y todo, y ceder 1.500 millones para la televisión y a lo mejor que no haya escuela y no haya hospitales, es para discutir, pero hay una realidad, hoy la plata del fútbol que entra está siendo mejor repartida, pero no controlada, que es el gran error. O sea, yo le doy 150 palos a un club como Independiente que debe 450, es un grave error. Entonces, si esto estuviera bien armado, y verdaderamente la plata del Estado no tendría que ir para el fútbol, personalmente es una opinión, no tendría... ¿No estás de acuerdo con el fútbol para todos, no, por ejemplo? Sí, para todos, pero esponsorado por la parte por privada. Por privados. Sí. Hoy los privados, tranquilamente. El fútbol mundial. ¿Por qué no miramos España, Alemania? Con dos o tres marcas nomás sponsorean cualquier club. Y lo manejan como una empresa. Y no tienen deuda. Y si tienen deuda, los castigan. Y si los dirigentes hicieron mal, las cosas van en cana. Acá el único problema es ese. Acá no va nadie en cana, no controla a nadie. Y la plata la seguimos poniendo nosotros. Y esa es una realidad que en algún momento el fútbol argentino va a tener que cambiar. O sea, se va a tener que premiar a los que hacen bien las cosas y castigar a los que hacen mal. Y eso no lo están haciendo. Luisa, esta cámara, la del señor Mauricio Marín, es tu cámara. Vos sos un hombre de televisión, así que te pido que mires y pidas el corte para continuar, bueno, en el próximo bloque. Vamos al corte y seguimos en el próximo bloque.